Les saludo y les doy la más cordial bienvenida a este evento en el que estamos recibiendo el segundo cargamento de vacunas contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech que llega a nuestro país. Agradecemos la presencia del maestro Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la doctora Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia. Hoy estamos recibiendo en México 42.900 dosis de esta vacuna producida por Pfizer, que viene de la planta en Pours, Bélgica. Están arribando a nuestro país, aquí a la Ciudad de México, 34.125 dosis y a Monterrey, 8.775. ¿Cómo es este escalonamiento para lograr la universalidad? Y nosotros en el Seguro Social estamos hoy aquí con el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director de prestaciones médicas, el maestro David Razú Aznar, de vinculación y evaluación de delegaciones. Porque lo que ya nos toca a nosotros es ahora justamente la identificación del personal de salud que se va a vacunar.